Bueno, eskerrik asko, Izaskun Arambururi, bere hitz atseginen gatik, eta ekitaldi honetan hartu izanagatik. Eskerrik eman nahi izkiotene Mikeli, handi alkarteko gure presidenteari, lehen egunetik proiektu honen alde agertzeagatik. Eta nola ez, Ane Albizuri, bere hitz aurrearen gatik, bere hitz atseginen gatik, ebai. Sarreran esan dudan bezala, duela bi urte Tolosan lan originala erakutsi nionen, sekulako gogoa erakutsi zuen. Eta Euskal Jantziaren eremuan aditu batek lanari ematen zion balioak proiektuarekin aurrera jarraitzeko beharra berretzi zuen. Bere babesa ere, funtsezkoa izan zen Diputazioaren eta San Telmo Museoaren laguntza lortzeko garaian. Eta etorri zareten guztioi zuen presentzia eskertzen dut, espero ateratzen ale bat erosiz proiektuarekin laguntzea. Eta ez nuke nahi bukatu, gaurko protagonista Elena Tuduri dela gogoratu gabe. Bera da lan honen egilea, nik editatu besterik egin ez dudana. Hemen ikusten dugu bene makinarekin, bai, oain atakoa. ez, oain dik ez. Ezke baukat aldatuta. Bai, orden. Ez dakit argazkian nun dago aterata, baina segurazki... Jode, ateratzen dut. Ja, gero atzeak afungo naiz. Ez dakit nun dago aterata argazkia, baina segurazki lan ontarako irudiak ateratzen. Decía, después del lapsus este de las diapositivas, que empiezo bien, porque me pasó el otro día y no lo he corregido, no he tenido tiempo. Decía que gracias a Izaskun Aramburu del Museo San Telmo por sus amables palabras y por haber aceptado participar en este acto. Agradecer también a Mikel, nuestro presidente de Andía, el apoyo que desde un primer momento dio a este proyecto. Y, como no, a Ane Albizu, su prólogo, sus amables palabras y, como digo en la introducción, el entusiasmo que me transmitió el día que le enseñé el trabajo hace 2 años en el frontón en Tolosa. El valor que una especialista en el traje vasco le daba al mismo, pues me reafirmó en la necesidad de continuar un proyecto que ya había comenzado. También fue fundamental, como he dicho, su apoyo a la hora de conseguir la ayuda de la Diputación y del Museo San Telmo. No se fiaban pues, de que fuera yo allí con, bueno, ¿y este quién es? ¿No? Y de que... Y sin saber que nos conocíamos, le llamaron a ella para que valorase el trabajo. También fue fundamental, hemos dicho eso, y a todos los que habéis acudido, bueno, agradezco vuestra presencia y espero que a la salida colaboréis, para los que no me han entendido en euskera, comprando un ejemplar. Recordar, como he dicho antes también, la verdadera protagonista de hoy es Elena Tuduri, mi abuela, mi amona, autora de este trabajo del que yo no he hecho más que sacarlo a la luz. Ahora tengo que ir para atrás, porque... Bueno, la tenía que haber pasado antes, es igual. Ahí veis a Elena y luego pues, una foto conmigo recién nacido. De hecho, es la única foto que he encontrado que estábamos solos, porque tengo más fotos, pero hay más gente. Y no iba a empezar con el Photoshop, no tenía mucho tiempo tampoco. Aquí, como os he dicho antes, con la máquina con la que hizo el trabajo, un anuncio de la máquina en cuestión, como vemos, costaba 8 pesetas el mes a 24 meses, que era pasta. Voy a empezar dando unas pinceladas de su biografía, sobre todo en lo relacionado con el trabajo. Claro, tampoco voy a contar aquí toda su vida en 2 minutos. ¿No? Elena nace en Tolosa, como yo, el 15 de septiembre de 1893. Con su melliza, tenía una hermana melliza, Teresa, y son la cuarta y quinta de diez hermanos. Como ya os ha dicho, hija de Francisco Tuduri y Teresa Sánchez, como os ha comentado Mikel. Al acabar sus primeros estudios en Tolosa, pues decide ir a Madrid a estudiar. Ya estaban varios de sus hermanos estudiando allí.
En la foto de la derecha se ve el piso que comparten los hermanos en Madrid. Como ha dicho Miquel, uno estudió ingeniería, otro estaba estudiando agrónomos también. Bueno, al final compartían el piso. Y su hermana gemela, que también está en la foto, que estudió con ella. Primero estudia magisterio, o sea, maestra. Y una vez que acaba magisterio, decide continuar en la Escuela Superior del Magisterio, lo que hoy llamaríamos, o sea, lo que hoy serían los estudios de pedagogía. Estos estudios, hasta 1909, se impartían como un curso adicional en la escuela normal, pero una vez que se funda la Escuela Superior del Magisterio, que vemos aquí la que fue su primera sede en la calle Montalbán 12 de Madrid, ahora es Museo Nacional de Artes Decorativas, una vez que se crea la Escuela Superior del Magisterio, los estudios pasan a 3 años, pero mínimo tenías que tener o bien haber hecho primero magisterio o otra licenciatura o lo que fuera. En 1932, la Segunda República, dentro de las importantes reformas educativas que emprende, mientras le dejaron, mientras duró, integra los estudios de pedagogía en la Facultad de Letras, que es como lo hemos conocido hasta hoy, aunque luego ha habido Facultad de Pedagogía o de Ciencias de la Educación separada de Letras ya como facultad independiente. Bueno, es más que nada para situar un poquito dónde está, qué es lo que estudia, ¿no? Entonces, dentro de esos estudios, la memoria esta es su trabajo de fin de carrera, lo que ahora los chavales, aunque aquí la edad media, llaman el TFG. Bueno, en cuanto al tema que nos concierne más, su entronque con la etnografía vasca, etcétera, como también nos ha contado Ane, participa en el primer congreso de estudios vascos en Oñati, supongo que como oyente, aunque sí que está entre las socias fundadoras de Eusko Ikaskuntza, con su hermana Teresa, que también está, con la aportación que hicieron, etcétera, tengo por ahí el documento. Acabó sus estudios en 1920 y este trabajo que presentamos, que se publica, o sea, lo presenta en 1920, prepara y aprueba oposiciones a catedrática de escuelas normales, se casa en Tolosa en 1924 con mi abuelo, lógicamente. Bueno, podía haberse casado antes. También catedrático de escuelas normales y abogado, además. Y bueno, pues se hacen las maletas y se embarcan destino a Las Palmas de Gran Canaria. No sé qué es lo que pensarían, la verdad es que no lo sé, para coger e irse hasta Las Palmas. Entonces, en la Escuela Normal de Las Palmas dan clase durante unos años, están hasta el año 31. El año 31 vuelven a Vitoria-Gasteiz y aquí recupera un poco su labor etnográfica. En 1932 participa en los cursos de verano de San Sebastián. Bueno, esto es la Escuela Normal de Vitoria. Y en 1932, como digo, da una conferencia, que yo sepa al menos, da esa conferencia en los cursos de verano que organizaba Eusko Ikaskuntza entre San Sebastián y Pamplona, sobre los lienzos domésticos y del culto en el País Vasco. O sea, vemos que el tema siempre ligado con el mundo textil. También publica en los años estos de Vitoria, coincide José Miguel de Barandiarán, estaba en el seminario de Vitoria también, y se tienen relación, de hecho tengo algún libro firmado y dedicado por él, y publica en el anuario de Eusko Folklore que había fundado José Miguel de Barandiarán y que editaba Eusko Ikaskuntza, publica un cuestionario sobre artes textiles y sus aplicaciones en el año 33. Años después, Julio Caro Baroja, una vez me encontré leyendo la obra Los Vascos de Julio Caro Baroja, me encontré una cita en la que le citaba este trabajo como fundamental para entender el mundo textil
los estudios textiles del País Vasco. Y para no alargar mucho esto, os diré que después de la Guerra Civil se traslada a la familia a Madrid. Allí dará clase en las escuelas normales de Toledo y Guadalajara, primero en Toledo, luego en Guadalajara. Se desplazaba diariamente en tren desde Madrid hasta su jubilación. Y básicamente pues, es lo que os voy a contar de su biografía. Luego fallece el año 79, un mes antes de cumplir 86 años, en la Fuente del Fresno, en su casa. De hecho, estaba yo aquella noche en su casa. Y tras una larga enfermedad, que es un poco también otra de las motivaciones que tuve para hacer este trabajo, porque desgraciadamente luego me tocó con mi madre igual. Y claro, la gente que le conoce en sus últimos años de vida, pues se queda, y algunos de mis hermanos pequeños o mis primos y tal, pues se quedan con una imagen, pues a su abuela la han visto pues, en la cama o en un sillón. No hablaba porque no oía, no hablaba, o sea, era, bueno, pues una enfermedad de estas que hoy en día, desgraciadamente, cada vez hay más. Y yo sí que la conocí, tenía 18 años cuando murió, entonces yo sí que la conocí en plenas facultades, pero claro, cuando yo tenía 14 años, pues tampoco tenía mucho interés en la etnografía. Cuando empecé a tenerlo, ya no pude preguntarle cosas. De hecho, yo estudié COU en Madrid y estuve viviendo en su casa un año y ya es cuando descubrí el trabajo este, pero claro, ya no le podía preguntar. Ella vivía, pero no le podía preguntar nada. Entrando ya un poco en lo que es el tema en sí, tampoco me quiero extender mucho porque si no... Esto, o sea, digamos que si queremos un poco poner el trabajo en su contexto, es un trabajo etnográfico, hemos dicho, ¿no? Entonces, la etnografía... tendríamos que distinguir etnografía, etnología, antropología, son disciplinas muy ligadas, no voy a profundizar mucho ahí. El que quiera pues puede leer, el que lo dice muy bien es Claude Lévi-Strauss, diferencia muy bien lo que es cada una. La etnografía sería, digamos, dentro del estudio antropológico cultural, sería la primera fase, que es una fase de recolección de datos y descripción, simplemente. O sea, no entra a analizar ni... que sería lo que hace la etnología, digamos que tampoco hace una teoría antropológica, que sería cuestión de la antropología cultural. Pero simplemente para que veáis que es un trabajo de recolección de datos y de descripción. La etnografía, tal y como las conocemos hoy, tanto etnografía como etnología, la antropología en general, nacen a finales del siglo XIX, tal y como las conocemos hoy. Como todo como todo en la cultura occidental, viene de Grecia, ¿no? Pero es a finales del siglo XIX cuando el colonialismo pues, promueve un poco el estudio de los pueblos primitivos que estaban colonizados por los europeos. Pero no solo los pueblos primitivos, sino hay movimientos como el Sturm und Drang alemán, cuyos representantes son Herder o Schiller, el poeta, o Goethe, aunque luego se separan y van hacia el clasicismo, pero bueno, ese es otro tema que el que quiera que profundice. Pero sí que son los primeros que hablan del espíritu de los pueblos y de la necesidad de recoger canciones, elementos populares, para hacer un acervo de lo que es la nación, porque lo que entendemos hoy en día por nación o nacionalismo no tiene nada que ver con lo que se entendía antes del siglo XIX, con la Revolución Francesa y los movimientos estos alemanes, el que luego continúa el romanticismo. Van por líneas divergentes, unos acaban... Hombre, todos sabemos dónde acabaron los alemanes, pero tampoco hay que culpar a Herder de que acabaran ahí. Él no tenía, su intención desde luego no era esa. También la otra línea acaba en el estalinismo o en otro tipo de... Y tampoco es culpa de los filósofos ilustrados el que al final llegue Stalin, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más, os he dejado el que quiera. El otro día metí más rollo con esto, pero hoy lo dejaremos aquí.
Si alguno tiene más interés, luego, mientras estamos tomando un vino, pues hablamos del tema. Yo, para hablar de filosofía, siempre estoy dispuesto. Desde esta perspectiva, os decía entonces que el trabajo etnográfico que presentamos hoy recopila y describe algunos elementos constitutivos de parte de la cultura de una comunidad, en este caso del pueblo vasco. Y una vez situado el trabajo un poco en el contexto de lo que es la etnografía y por qué es un trabajo etnográfico y se hace en el momento en que se hace, entramos de lleno en lo que es el trabajo de Elena. Lo primero que hace es enmarcar el campo directo donde va a estudiar, ¿no? Digamos que la primera imagen que nos encontramos en el libro es un mapa de lo que hoy llamamos Euskal Herria, entonces era más común llamarle país vasco-navarro. Esto también nos da una idea de lo que se entendía por vasco en 1920, o sea, lejos de la visión de los problemas territoriales posteriores, pero bueno, tampoco es el momento de entrar en esa cuestión. Simplemente deciros que es desde una visión no nacionalista, porque mi abuela no viene de, digamos, de una cultura nacionalista. Lo más normal del mundo era que los siete territorios de Euskal Herria son pueblo vasco. Otra cosa es luego diferencia lo que es vasco de vascongado, pues lo que conocemos ahora por la comunidad autónoma vasca, Euskadi, y de euskalduna, la gente que habla euskera. Que aquí en ese momento el límite llegaba, pues era todo Guipúzcoa, las tres provincias de Iparralde, casi toda Vizcaya, el norte de Álava y Navarra, pues hasta Pamplona, todo el norte de Navarra hasta Pamplona. El segundo mapa que os presento ahí, que es la segunda imagen que aparece en el libro. En el libro, claro, ha salido un poquito más pequeño y, bueno, la gente que usa gafas pues podrá verlo mejor, ¿eh? Pero está marcado. A ver, lo pongo porque el trabajo es muy minucioso y muy detallista y todo muy ordenadito y muy bien. Y en el mapa este, pues está puestos todas las localidades, tiene con dos colores. En un color, localidades en las que recopiló elementos funerarios y en otro color, elementos textiles, ¿no? Casi todo se centró en Guipúzcoa. Y en el Goierri, pero bueno, en Guipúzcoa en general, en toda la provincia. Y en Vizcaya, en el Valle de Arratia. ¿Por qué? Pues porque consideraba que era donde, digamos, que el espíritu de lo que era el traje vasco, etcétera, había perdurado más que en el resto de Euskal Herria. Una vez centrado el pueblo o, digamos, la zona de estudio, ya entra directamente al trapo. Tenemos. El trabajo está dividido en dos partes, bueno, dos partes, una lo que es el traje y otra parte otros asuntos de etnografía. Pero la parte del traje, digamos que primero estaría hasta el traje vasco hasta el siglo XVIII, esto es más conocido, están más tratados, lo ha tratado más gente, pero bueno, ella recoge de diferentes álbumes, álbumes flamencos, viajeros de medievales, de los cronistas medievales, Henao, que por cierto es el primero que puso en solfa la presunta anexión voluntaria de Guipúzcoa a Castilla, pero bueno, ese es otro tema también. Garibay, Morales, Salazar o Echave. Hasta llegar eso, os decía, a los álbumes flamencos del 18 y venecianos, pues hay autores venecianos y autores flamencos. Aquí lo más destacable o lo que más le llama la atención a todo el mundo es el tocado corniforme que llevaban las vascas, cada cual más grande o hay. Claro, te los va diferenciando por localidades, pero la diferencia entre una localidad y otra es mínima.
Aquí podemos ver algunas de las imágenes. Estas son de, bueno, de uno de los álbumes que os he dicho. Y el más conocido, el más, digamos, el que más trascendencia ha tenido es el álbum de trajes de Weigel, que es, está publicado en 1577. Una vez hecha toda esta introducción, que yo os la he hecho en 2 minutos, pero en el libro ocupa unas cuantas páginas, entra de lleno en lo que es la indumentaria de los siglos XIX y XX, claro, XIX y el XX hasta 1920, simplemente las dos primeras décadas. Aquí es donde directamente hace un trabajo de campo. Iba caserío por caserío, pues ella, yo creo que el cuestionario ese que publica después, de alguna forma lo llevaría, si no lo llevaba hecho del todo, lo llevaba en mente. Seguramente en el seminario de etnografía, donde, claro, donde les dirigen un poco estos trabajos, pues les habrían hecho previamente a ir al trabajo de campo, pues un cuestionario de cómo hacerlo. Y luego perfeccionado, pues será lo que publicó en el año 33. A la izquierda vemos unos caseros del Valle de Arratia con la praca mantala. La praca mantala era el pantalón, se llamaba praca mantala porque tenía como un mantelillo en lugar de llevar la bragueta como conocemos hoy en día. Y ella consigue todavía fotografiar porque ya se había dejado de utilizar cuando hace el trabajo, pero todavía consigue fotografiar a algunos ancianos que siguen usándolo. Al otro le llaman pues, el pantalón de castellanos, o sea, no es el auténtico, digamos, ¿no? Pero la gente joven ya usaba el otro. Luego, también es un momento importante este, porque es un momento en el que empieza a convivir, como vemos en la foto de la derecha, empieza a convivir el traje tradicional que usan todavía los caseríos para el trabajo, incluso para los días de fiesta, aunque tiene variantes, con la representación de ese traje que se empieza a hacer por los calecumes o los habitantes de la ciudad, que empiezan pues, a utilizarlo para los grupos de danzas, pues un poco en la línea que os decía de que empezaron en Alemania con Herder y tal, de recuperar los valores culturales para conformar, digamos, un acervo cultural del pueblo vasco, etcétera, etcétera, pues se empiezan a recuperar este tipo de cosas. Y es un momento eso, en el que convive el uso, digamos, natural con el uso un poco artificial, entre comillas. Poco a poco nos va describiendo, como os he dicho, muy minuciosamente y muy ordenadamente, pieza por pieza, piezas interiores, piezas exteriores del traje. Va poniendo fotografías, nos pone también, hace hechos de puño y letra de ella, los patrones a escala 1:10, todos. En el libro han perdido la escala pues porque no he podido respetar la medida original, ¿no? Pero se aprecia perfectamente y quien quiera utilizar el patrón le da su medida y lo puede hacer perfectamente. Primero empieza con el traje de hombre y luego hará el traje de hombre. Primero lo divide el traje del guipuzcoano y luego el traje del Valle de Arratia, que tiene alguna pequeña diferencia. Y después irá con el traje de mujer. En cuanto al traje de hombre, pues ahí os he puesto unas fotos de la alcándora, la camisa, un chaleco, que tampoco faltaba en ningún traje tradicional. No se usaba, lógicamente, el chaleco se usaba para fiesta, para días de fiesta, no para trabajar. Para trabajar usaban la elástica que lleva el de la derecha, que es lo que nosotros conocimos por caico, el de los escudos, pero sin escudos, y las borlas, para que os hagáis una idea. También en la fotografía de la derecha vemos las abarcas, que es otro de los elementos tradicionales, y la mantarra, que es lo que se ponen como calcetín, o no exactamente calcetín, porque no es cuadrado, o sea, tiene puesto el patrón y es una pieza rectangular que se anuda con las cuerdas de las abarcas.
os llamará un poco la atención que tiene cruces gamadas el chaleco, pero claro, aquí Hitler todavía estaba en Austria, porque lo miré, digo, en el año 20, ¿dónde estaba? Pues aún no había ido a Alemania, pero como sabéis, era austriaco. Pero bueno, la cruz gamada es un elemento que está presente en todas las culturas del mundo. Siguiendo con lo que es la indumentaria del hombre, pues como veis, os he puesto aquí un dibujo y un patrón del Alcandor, hay muchos más en el libro. Y otro elemento que del traje que consideran, o que todos los autores consideran como, aunque extendido en toda la península, como originario del País Vasco, es el capusalla. Capusalla, pues que se utilizaba sobre todo en los días de frío. Los últimos que lo utilizaron eran los pastores, como se ven las dos fotos de ahí de la izquierda, en días de frío o días de mucha lluvia. También está el patrón, con un dibujo hecho a mano por ella. Y acabará lo que es la descripción del traje del hombre con el arratiano. Esta es una de las, creo que solo hay dos fotografías que no estaban en el trabajo original. Una es esta de Eulalia Baitua, que es una fotógrafa bilbaína de finales del 19, principios del 20, porque la imagen que sí que está en el libro, que es la de la derecha, que es un dibujo que dice que se conservaba aquí en el Museo San Telmo, ahora si no está aquí estará en Gordello, en la fotografía de Eulalia Baitua se ve perfectamente el elemento diferenciador del arratiano, que era el sombrero. La otra fotografía que he puesto es del caserío Larumbe de Icaztegieta, porque cogió de allí, recopiló bastantes piezas, entre ellas la foto que he puesto antes de la camisa, en algún sitio ponía que era del caserío Larumbe de Icaztegieta. Un poco porque no había ninguna foto de ningún caserío en todo el trabajo, y el problema es que a la hora de maquetar me ha quedado un poquito pequeña, por cuestiones de que no se podía poner en otro sitio, pero la podéis encontrar en internet porque es de Indalecio Janguren, además está puesto el enlace en gureguipuzcoa.net, donde está todo el fondo de fotografías de Indalecio Janguren. La he puesto porque es de la época, se ve a un casero también delante del caserío y se ve un poco también cómo eran los caseríos en la época, ¿no? No tiene nada que ver con los caseríos que conocemos, no sé, nosotros los de Tolos Aldea, pues por ejemplo, si vas a Gaztelu, pues ves unos caseríos maravillosos, ¿no? Pues hace 100 años no eran exactamente así. Una vez acabado lo que es la parte, digamos, del trabajo del hombre, nos enseña también un poco la diferencia entre la indumentaria en el momento que escribe, pero diferenciada entre día de trabajo o día de fiesta. ¿Qué diferencias podemos ver entre esta foto que es trabajando y la siguiente que es jugando a los bolos? Bueno, pues aquí trabajando vemos a las mujeres también de entrada, luego en la fiesta veremos que solo hay hombres. No sé si es casualidad, pero son las dos fotos que hay. Y trabajando, pues llevan la chapela, llevan el pantalón, se ve en el este que está a la derecha, que está con abarcas y mantarra, ¿no? Y en esta otra foto, que es en día de fiesta, el mismo año, pues ya se les ve un poco con la indumentaria un poco más parecida a la que hemos intentar representar los que no vivíamos en los caseríos. Pues con el blusón, la chapela, en lugar de abarcas ahí llevan alpargatas. Nosotros hacemos un mix, porque el pantalón sí que cogemos, o sea, intentamos imitar la mantarra y nos ponemos las abarcas, ¿no? Entonces sería un mix. Aquí, como os he dicho, no hay más que hombres. O sea, están jugando a los bolos, hay niños, hay adultos. Pero bueno, como
curiosidad. Entraríamos ahora en lo que es, o el libro entra en lo que es la indumentaria de la mujer, también primero hasta el siglo XVIII, pues hay unas imágenes, en este caso es de otro álbum de trajes de Juan de la Cruz, del siglo XVIII. Y centrándonos en lo que es también la parte que yo considero más importante o de más valor del trabajo, pues sería el traje de mujer, en este caso, en el siglo finales del XIX. Claro, ella hace el trabajo a principios del XX, pero de algunas de las cuchas pues le sacaban trajes que tenían guardados, de que llevaban sus amonas o lo que fuese. Además, claro, los pañuelos y este tipo de cosas pues eran elementos que tenían valor, entonces se guardaban, se conservaban, no es como hoy que vamos a Zara y cambiamos todo el vestuario en 5 minutos. La de la izquierda lo que nos quiere mostrar es el pañuelo de talle, es una casera de Nuarbe, en 1865 dice que es la foto. La de la derecha, el traje de boda de Zeanuri en 1879, en el Valle de Arratia. Está coloreada la foto por detrás, pues para que viéramos el detalle de las flores, etc. Y como dijo Anne el otro día en la presentación en Tolosa, pues se nota que no es la típica foto de folclórica, digamos, de alguien que va pues, a sacar un poco fotos, sino que es la foto de una estudiosa, pues la saca por delante y por detrás, para que tengamos la visión completa del traje. Un traje de boda que, como veremos luego en la parte que dedica a las bodas, eran negros o muy oscuros, colores siempre muy oscuros. En algún sitio dice, la tendencia de los vascos siempre ha sido a vestir de oscuro. La de la derecha, aunque ahí solo salía por delante, en el libro está también por delante y por detrás. Este es un patrón de la camisa de mujer. Como vemos, es mucho más sencilla que la de hombre, seguramente porque iría más tapada y la de hombre, al verse un poco más, pues tenía más florituras. No sé si es así, pero intuyo. La de la mujer era prácticamente una prenda interior. Esta es la gona gorri o gononcha. La gona gorri, la gononcha es lo de la derecha, el corpiño. La gona gorri, nosotros al menos en Tolosa, que sí que la hemos conocido porque se ha usado hasta mis hijas han utilizado gona gorri entre la combinación y la falda de fuera, digamos. Era bastante habitual en Tolosa vestirse con esta. De cualquier forma, es una prenda que luego se utiliza en el traje de hilandera. Claro, el traje de hilandera proviene de una fiesta vasca que se organiza en Durango en 1880 y pico, por ahí tengo el dato. Y bueno, intentan representar un poco lo que son los trabajos de hilado de la lana. Y adoptan como traje la gona gorri y la gononcha, ¿no?, que vemos aquí. Lo que pasa es que en principio eran prendas interiores. En algún sitio del libro dice alguna que le cuenta alguna aldeana del Goierri que jamás se le habría ocurrido a la iglesia, por ejemplo, con una gona gorri. Directamente, o sea, con otra falda por encima, sí. Y no digamos de los dos tipos de gononcha que vemos ahí, el de la izquierda, que es con tirantes, eso era un corpiño pues con un sujetador. O sea, eso es una prenda totalmente interior, a nadie se le ocurría ir con eso por fuera. La otra sí, pues la otra ya está más cerrada y es más tipo chaleco. Bueno, ya voy. Continuará con los pañuelos de talle, que ya hemos enseñado antes algunos. Bueno, aquí os pongo unas muestras, uno recuperado en Lizarza, otro en Urrestilla, el último en Landeta. Todos tienen muchos adornos. Dice, hombre, depende de la capacidad adquisitiva de la dueña del pañuelo, pues está más historiado o menos historiado. Y el material, digamos que el tejido es de más calidad o de menos calidad.
Aquí nos quiere mostrar también cómo se llevaba la mantilla a principios del siglo XX en Bedayo, Guipúzcoa, y una fotografía de cómo se colocaba el pañuelo de cabeza a finales del XIX. Sigue con los tocados. La pieza más característica nos dirá, y prácticamente lo único que se ha conservado en el momento que ella hace el trabajo, tanto en el traje de hombre como en el de mujer, es el calzado y el tocado. Digamos, lo más característico, lo que se ha conservado con más fidelidad. En el caso de la mujer, los tocados además servían para diferenciar la forma de ponérselo y el color, diferenciaba si eran solteras o eran casadas. La foto de la derecha está marcada con una A, que no sé si se verá muy bien, la mujer de en medio, que es la única soltera, que enseña más el cabello. El resto lo llevan más tapado, se supone que son casadas. La de la izquierda de Tolosa, seguro que es una mujer casada, porque lleva también todo el pelo tapado. Y esta costumbre viene un poco de que hasta el siglo XVIII, hasta mediados, finales del XVIII, a las mujeres se les cortaba el pelo, los hombres llevaban el pelo largo en Euskal Herria, y luego se ponían un tocado. Lo único, a las mujeres solteras les dejaban unos mechones para que se hicieran unas trenzas o algo para poder dejarlo a la vista. Y esta costumbre nos dice también que perdura hasta la época en que realiza el trabajo, que se ha encontrado en algunos pueblos del Goierri, donde todavía las mujeres, a pesar de que no se cortan el pelo, sí que lo tapan. O sea, se lo recogen en trenzas y con las trenzas hacen un rodete en la parte posterior de la cabeza y lo tapan con el tocado. Aquí vemos un par de diapositivas que, bueno, una, hay dos en el libro que representan, bueno, dice que representan bastante bien el traje de finales del siglo XIX. Son una serie de postales que hizo la Casa Lux, de la 1 a la 10 o 12, no sé cuántas hay. En el libro están la 1 y la 10, que son las que representan una romería. Y, bueno, son de dibujos de Arrue. Todo el mundo conoce al pintor Arrue. Con esto acabaría un poco lo que es el traje usado, digamos, por los propios aldeanos que llama. Claro, aldeanos, estuve dudando cuando transcribía el libro, sí, porque aldeano puede tener un poco un matiz peyorativo. Bueno, para mí no lo tiene, pero bueno, puede haber gente que pueda entenderlo así. Y estuve dudando si poner baserritarra, si poner casero, qué ponía. Pero claro, luego me di cuenta que había sitios donde diferenciaba dentro de los aldeanos los que eran baserritarras de los que vivían en la calle, ¿no? Entonces, aldeano es simplemente en contraposición a ciudadano. El ciudadano es el habitante de la ciudad, aldeano el que habita en las aldeas o en los caseríos. Aquí ya se mete un poco de lleno con el uso que se hace del traje en las fiestas. Y la primera foto que aparece es los bordados. Bueno, el uso del traje en la fiesta empieza con los grupos de dancharis, que como hemos dicho antes, pues empiezan a recuperar un poco la cultura popular, etcétera, etcétera. En Tolosa todavía se sigue haciendo el día de San Juan, los bordados dancharis, la víspera de San Juan. El día de San Juan. Los bordados dancharis. Van a Misa Mayor, luego a la iglesia de Arramele, el concejal más joven porta, me he vuelto a apagar esto, una espada con unas flores en representación de la batalla de Beotíbar, se dice, contra los navarros, por cierto. Y casi todas las fiestas aquí, el Alarde, el de Fuenterrabía y el de Irún también celebran victorias contra los navarros. Bueno, el de Fuenterrabía contra los franceses, pero con los castellanos. Y el de Irún es la victoria previa a la batalla de San Marcial, la previa a Mayur, que ahora lo tenemos como el adalid de... Pero bueno,
Es igual. Ese es otro tema. No, es que luego me enrollo. Empiezo por un lado y me voy. Me están diciendo por ahí que abrevie. O sea, voy a abreviar. Utilización, decíamos, en la fiesta del traje. Bueno, hay unas fotos de unos pelotaris. Luego nos habla de el día, la víspera de Nochebuena. La víspera de Nochebuena en Tolosa, ahora se sale en muchos pueblos, entonces parece que la costumbre era más normal en Tolosa. Aquí vemos varias fotografías de ello. Y pasamos a la segunda parte, que sería los otros asuntos de etnografía vasca. Y ya voy rapidito y acabo. Que veo caras de cansancio, además hace calor en esta sala. ¿Eh? ¿Ser? La segunda parte empieza con la boda. Entonces, dentro de lo que es la boda, nos describe un poco cómo eran, aunque son temas más conocidos o que puede haber escrito más gente, pero bueno, lo escribe de una forma muy, muy amena y nos describe cómo era una boda en un caserío. En primer lugar, cómo los novios, acompañados de sus padres, iban al notario, lo primero, para dejar bien especificado lo que correspondía aportar a cada uno, incluso dejar consignado, en caso de disensiones en la pareja, pues lo que iba a corresponder a cada uno, ¿no? El mismo día del contrato, los novios, acompañados de sus padres, al notario también iban con los padres, ¿eh? Iban a comprar los trajes del novio y de la novia. Eso lo pagaba el novio, es lo que dice la costumbre de la época. Y la novia, en cambio, compraba para el novio la camisa, unos calzoncillos y una camiseta, por lo menos para que ese día fuera limpio, ¿no? Y gemelos. Y antes de... Fijado ya el día de la boda, pues se anunciaba por proclamas en la iglesia, como se anunciaba antes todas estas cosas, y antes de la ceremonia religiosa, el novio con sus amigos iban a casa de la novia. Es curioso también que las bodas siempre eran al alba, y terminada la ceremonia, se volvían a casa de la novia a desayunar. Tomar nota del desayuno: sopa, guisado, dos platos principales y arroz con leche de postre no faltaba. Hasta el mediodía bailaban en casa de la novia y a esa hora se iban con el carro de boda que vemos a la izquierda de esta fotografía, con la cama bien vestidita en la parte principal, o sea, lo que veis en la parte de arriba, que en la foto no es de muy buena calidad, es una cama vestida completamente con su oazala, que luego veremos lo que era también, y con todo ello se iban a casa del novio, que es donde iban a celebrar la comida, digamos, nupcial. En todos los caseríos del camino, los caseros sacaban una mesita con vino y unas pastas, o sea, unas galletas o pan, depende. Y quedaba como muy mal no probar, o sea, que había que probar en todos. Todos los invitados tenían que probar en todos. Cuando llegaban a casa del novio, hacían la comida, que por supuesto era súper copiosa también, y vaciaban el carro y hacían un inventario. Bueno, es un poco largo de contar, pero hacían un inventario de todo lo que había. El padre echaba encima de la cama la dote de la hija y todos los invitados varones una cantidad de dinero. O sea, que eso de poner pasta en la boda, vemos que por lo menos 100 años tiene, 100 por lo menos. Y a continuación, las mujeres y las amigas dejaban un regalito. En ninguna boda faltaba, que también se ve ahí, la triquitrisha y Versolaris. Ahí no sabemos cuál de ellos es el Versolari, pero seguro que uno de estos es el Versolari. Dentro, hemos dicho que dentro de, en la parte principal del carro, iba la oazala. Encontré, buscando por ahí, a este Orixe, en la obra Euskaldunak, que todos conocemos, nos dice
Hablando de la boda, nos dice, aurren, aurren, oazala, ederra eta zabala, badakizue zer amoreri eginen dion azala. Bueno, entonces, era lo más importante de todo el carro, era la oazala. Y en lo que se esmeraban un poco, pues en los adornos de las oazala, que son estos que veis aquí. Luego, la última parte del trabajo está dedicada al culto a los muertos, a ritos funerarios, etc. Nos habla de todo, desde el velatorio hasta cómo eran los duelos, los entierros, había entierros de primera, de segunda, de tercera. Como estoy alargando un poquito, en la parte textil estarían las zamuak y zamauak, que eran paños de ofrendas. Una de las cosas que más nos llama la atención cuando leemos hoy en día el tema este de los ritos funerarios, pues son las ofrendas, precisamente. Ella lo cuenta con mucha naturalidad, ¿no? La gente estaba más acostumbrada a ver a sus familiares, en que los velatorios eran en casa, no eran tanatorios, los preparaban ellos, etcétera, etcétera. Entonces, había mucha más costumbre. Y por otra parte, yo también pienso que era una persona, cuando escribe esto, tenía 25, 26 años. Entonces, los jóvenes, la muerte lo ven como algo que le pasa a otro. No. Pero bueno, independientemente de eso, sea como sea, es muy natural hablando de ello y se lee muy fácil y muy agradable. Entonces, aparte del tema textil, os he comentado lo de las ofrendas normalmente eran pan y cera, o sea, pan y velas. De ahí vienen las argisayolas, que también recoge a raíz de esto. Entonces, en función de la categoría del entierro, si era de primera, de segunda o de tercera, que también lo sabía, pues más cera y más pan. Y luego había variaciones de unos pueblos a otros, que también lo cuenta. Como curiosidad, también se ofrendaban animales. Las Juntas Generales de Guipúzcoa ya lo prohíben a finales del 18, pero con poco éxito, porque se sigue haciendo. Lo prohíben, entre otras cosas, porque dicen que por un problema monetario, o sea, que diezmaba, que costaba más los muertos que los vivos. Se ofrendaban carneros, cuenta cómo en Vergara incluso era costumbre ofrendar un buey, y luego las ofrendas duraban, claro, no eran solo en el entierro, duraban durante años y años por el finado. Se seguían haciendo, voy a ir un poco rapidito para no cansaros mucho, pero se seguían haciendo en las sepulturas que había en el interior de las iglesias. Todos sabemos que los cementerios, tal y como conocemos hoy en día, son de principios del 19, de un decreto de José Bonaparte, del rey José I, pues un poco pues por cuestiones de salubridad, sacan, digamos, se empieza a enterrar fuera de las iglesias y en cementerios fuera de la ciudad, por eso están todos un poco alejados. Pero aquí se conserva el derecho de sepultura que cada familia tenía en la iglesia de su pueblo, digamos. Y todavía hay iglesias, aquí vemos la de Bedallo, con las argisayolas y las samuac, y todavía hay iglesias como la de San Bartolomé en Amezqueta, que el Día de Todos los Santos siguen poniendo las familias que todavía viven en la localidad, claro, hay mucha más movilidad, pues siguen poniendo en la tumba de sus antepasados la argisayola, pues guardando un poquito la costumbre. Hay más cosas como los ilsapis, que son paños que cubrían a los muertos, luego se utilizan. En el momento que ella escribe, dice que ya no se usan como paño para cubrir al muerto, pero sí que se utiliza para adornar la mesa donde luego ponen el ataúd para el velatorio. Y en principio acabaría con esto. Después he añadido también en un anexo unas fotos de cómo era el museo etnográfico de San Telmo. Hoy el Museo de San Telmo tiene otras actividades. Muchos de nosotros lo hemos conocido. Yo me acuerdo de la cocina, igual es porque me llamaba la atención, ¿no? Pero
Hoy, ahora que han hecho una película del gigante de Alzo, pues por ejemplo sale una foto de que también me acuerdo yo que estaba aquí con el sombrero de copa y algunas, sí, los guantes y alguna otra cosa del gigante de Alzo. Luego hay unas sillas que están en la siguiente foto, que son unas sillas paritorias, para que veáis un poco cómo era la vida en ese momento. O sea, ahí no hace falta mucha imaginación para ver dónde ponían las piernas y cómo se paría. Bueno, en principio, esto es lo que es el trabajo. Ya quiero acabar aquí. Y para finalizar, volviendo un poco al inicio del libro, al inicio del libro he incluido yo una cita de Ruth Benedict, que por cierto se puso de moda hace un par de años porque Obama la citó, pero no la he puesto por eso. Obama la citó, pero además tuvo una polémica de si la cita era apócrifa o no, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la que yo he puesto sí que es de ella, que es una antropóloga americana de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. La cita es la he extraído de sus diarios, publicados en 1917, y nos dice que tiene ganas de hablar de la vida de las mujeres fuertes que han hecho de su vida una aventura. Yo también tenía ganas de hablar de la vida de una mujer fuerte y de su obra, en este caso de mi amona Elena. ¿Vale?